que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de Real y de David. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real y de David. Este Jesús es la piedra reprobada. Piedra reprobada.
revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio de los hermanos, o la piedra cortada sin mano. Es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio de los hermanos. Este Jesús es la piedra reprobada. El ministerio del crucificado,
la piedra cortada sin mano. Es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer pacto. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el ministerio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías, el Este Jesús es la piedra reprobada. Y por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías.
trompeta. En Sion, tras las alarmas en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello. Vivimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año, de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante él es como el Edén, tras él quedará un desierto a su lado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, oh, un rey como dice. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra. Mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y compartir estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que salió de la Biblia, las Sagradas Escrituras. En esta tarde queremos continuar con el glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia en esta tarde, Señor, con el fin de comer ese alimento fresco, alimento espiritual para vuestras almas, alimento de águilas, oh Padre, que tú enviaste en este último tiempo, así como tú enviaste, Señor, mensajes a cada en cada tiempo y sazón, ese alimento para poder salir de donde estábamos, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar, Señor, compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabio y entendido, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17, mensaje de la hora, en nuestro tiempo, Padre.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos ver nuestra realidad, eso es Apocalipsis 18 al 11, y esa es la razón que nos juntamos, Señor, por estos medios, para continuar compartiendo y participando, recibiendo este alimento espiritual, Señor, y de esa manera Apocalipsis 10, 8 al 11 tiene que entrar en escena, Señor, comiendo el libro, oh Padre amado, y profetizar para pueblos, tribus, naciones y lenguas, oh Señor. Gracias, Padre amado, por ese privilegio. Iniciamos, Señor, con la venia tuya, oh Padre, que sea tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado y queremos compartir con todos ustedes este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Nos hemos quedado en los párrafos 70 y vamos a continuar en los párrafos 71. Dice: ¿Y saben qué? Acabo de escuchar hace unos meses que el ejército americano se va a vestir de esa manera. Sí, el ejército va a salir el próximo año o el año después del próximo, todos en pantalones cortos. ¡Qué gran montón de afeminados vamos a tener! Dios hizo al hombre para que se vea como un hombre y actúe como un hombre. Y se vista como un hombre. Él hizo a la mujer para hacer lo mismo. Se vista como una mujer. Actuar como una mujer y ser como una mujer. Acerca de esta mañana, la pregunta surgió acerca del hombre. El lado. Y si él requiere. Párrafo 72. Si una mujer tiene cabello verdaderamente delgado. Y ella quiere usar una de esas ratas, en Estados Unidos, postillo de cabello, o como sea que le llamen, creo que esa es, mi esposa la usa, ella dice que su cabello es delgado, y ella usa una clase de cosa como así de grande, se ve como un gran bizcocho de gran tamaño, y ella enrolla su cabello alrededor de eso y pone las horquillas en ella. Y ahora, por lo que a mí respecta, eso no molesta nada, siempre y cuando su cabello esté largo. Un ministro dijo que su esposa se sentía condenada porque ella tenía un tinte en su cabello. Y me di cuenta por una pregunta que eso quiere decir una pintura o colorante en su cabello. Yo no puedo decir que eso está errado. Yo no tengo nada al respecto. Si ella tiene cabello largo, eso es todo lo que yo puedo decir al respecto. Párrafo 73. Y ahora un hombre. Esta persona dijo esta mañana de quitarse su cabello. Ponérselo otra vez. Ahora, esto como que está aquí también acerca de un corte de cabello. Ven. Ahora sí, si un hombre no tiene cabello y su esposa, yo he escuchado a mujeres decir, bueno, si yo pudiera hacer que Juan, yo pienso que se vería mejor si él usara una peluca. ¿Qué piensa usted acerca de eso, hermano Branham? ¿Es errado que él lo haga? No, señor, de ninguna manera, no es errado en lo absoluto. Si él quiere usarla, está bien, no es más que usar dientes postizos o cualquier cosa que fuera. 74. Por cierto, yo mismo tengo tres dientes postizos. Deseara no tenerlos. Están montados en un alambre. Siempre me está acortando mi voz y cortando mi lengua y todo lo demás. Pero tengo que tenerlos para comer. Y si yo, cuando estoy en ultramar en esas reuniones de allá afuera, yo uso una peluca, no por la apariencia de ella, porque ustedes saben que yo me pararía aquí mismo si no tuviera cabello en mi cabeza o lo que fuera. No me haría diferente. Yo estoy aquí para representar a Jesucristo, pero cuando me paro allá la primera noche en una de esas tormentas tropicales de la noche siguiente, mi garganta está tan adolorida que no puedo ir allí afuera. 75. Así que entonces, si fuera algo que yo quisiera hacerlo y sintiera hacerlo, yo lo haría. Sí, señor. No hay una sola cosa que diga que no lo haga.
Ni una sola cosa dice, hermana, que usted no puede usar una rata o un mechón de cabello o algo u otra cosa en su. Eso está perfectamente bien, pero deje que su cabello se quede largo. Y hombres, córtense el suyo. El que tienen, manténganlo cortado. Ven, entonces eso concluye. Eso. Y mujeres, ustedes vístanse como una mujer. Y hombres, ustedes vístanse como un hombre. No traten de ser un afeminado y usar ropa de mujer. Y mujeres, no traten de ser masculinas y usar la ropa de un hombre, porque Dios no quiere que ustedes lo hagan. La Biblia condena eso. Pero ahora, con respecto a usar una peluca o usar cabello, bueno, ¿qué son una de esas ratas? Cometí un error hace un rato. ¿O eso, un ratón? Es algo que una mujer se pone en su cabello para hacer lo que se vea más. Sea lo que sea, ven, no hay nada malo en eso. Háganlo, está bien. Párrafo 76. Hermano Branham, una hermana vino al tabernáculo desde unos 800 millas, unos 1287 kilómetros, y ella dijo que cree que usted es Jesucristo encarnado. Por favor, hable sobre eso. Ella estaba muy IMPA, impaciente en tratar de decirle a otros lo que ella piensa. Impaciencia. Muy bien. Ahora, por supuesto, la hermana estaba errada. Yo no soy Jesucristo, yo soy su siervo. Ya hemos hablado sobre eso tantas veces, pero, oh, ya están bastante cerca. Solamente oren por mí, solo un poquito más de tiempo. Párrafo 77. Hermano Branham, ¿les gustaría escuchar el resto de ellas tan rápido como podamos? Hermano Branham, en una ocasión yo fallé, que Dios me dio una, sentí que Dios me dio una promesa como la de Sara. Sabía una pregunta, había una pregunta, pero la promesa vino después. ¿Fue de Dios la promesa? Yo sabía que la de Sara lo fue, pero yo siento que el tiempo es tan corto. Nosotros amamos su ministerio y a él quien lo llamó. Eso es dulce, ¿no es así? Amamos su ministerio y a él quien lo llamó a usted, a él, y por lo tanto lo amamos a usted, hermano. Firmaron sus nombres. Gracias, hermana y hermano. Una pregunta. Sí, muy bien. Ahora, Dios piensa que él les dio la promesa y que su. ¿Y qué sucedió con Sara? ¿Cómo Sara? Seguro es el mismo Dios. Él contesta de la misma manera. No crea usted nada más, sino que fue de Dios, hermano Branham. Me gustaría hacerle algunas preguntas concernientes a la Biblia. Por favor, explique, San Marcos. Contesté esa, San Marcos 16. Contestamos eso el otro día, me acuerdo. Veamos. Párrafo 78. Querido hermano Branham, por favor, explique a San Mateo capítulo 22, versículo. Cuando contestábamos esa, ven, recuerden el otro día. Se los mostraré. Yo estaba, véanlo aquí mismo, 22. ¿Cómo entró este invitado a la cena de la boda? ¿Quién estaba vestido, pero no estaba vestido de boda? Recuerden, yo dije, yo más o menos dije un chistecito. Yo dije un hermano denominacional que entró por la ventana y no por la puerta. La puerta es la palabra. Usted dijo que Caín era de la serpiente, de la simiente de la serpiente. ¿Por qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he recibido varón. Eso es lo que yo estaba tratando de encontrar esta mañana. Tengo las escrituras escritas aquí para eso. Tal vez yo retroceda un poquito. Espero que así sea. Encontrando algunas aquí. Hermano Branham, mi esposo, que fue criado como católico. En nuestra adoración, él quiere orar a su manera. Contesté esa. ¿Recuerdan? Oh, estoy metiendo estas aquí ahora. Contesté esa, hermano Branham. Yo finalmente. Para interesar a mi hermana de una. Contesté esa. Una señora tenía una hermana católica, hermano Branham, en segunda de Timoteo 4. ¿Cuál es el don que fue dado a través? Contesté esa. ¿Cuántos lo recuerdan? Tengo algunas de ellas mezcladas aquí, ven. Párrafo 79. ¿Es lícito para nosotros el usar cualquier tipo? Eso es control de la natalidad. Yo, permítame hablar con usted en privado sobre eso. Ve, como dije esta mañana primero, son las cinco vírgenes insensatas salvas durante la. Contesté esa.
Estoy retrocediendo aquí. Esperen un momento, tengan paciencia conmigo. Después de haber conocido el camino, al menos el camino de arrepentimiento y santificación, contesté esa, ¿recuerdan ustedes? Luego apartarse de eso, contesté esa también. He retrocedido un poco. Simplemente tendré que contestarlas a medida, hermano Branham. ¿Cuál es el significado de San Mateo 24-28? ¿Por qué donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? ¿Recuerdan que expliqué esa? Ven, contesté esa. Tal vez ya terminé con ellos. Alabado sea el Señor. Es tiempo de que la novia tendrá que estar con usted para... Ahora, contesté esa. ¿El rapto? Tal vez yo... Y yo sé que contesté esa, porque estaba marcada en la parte de abajo. Yo recuerdo eso. Bueno, alabado sea el Señor. Estamos llegando al última, a lo último ahora. Veamos. Párrafo 80, por último. Ya que Hechos 2:38 es la única manera de ser bautizado. ¿Qué acerca de la multitud? Contesté esa. Ellos nunca lo supieron en sus días, apenas ahora está revelado, después de que ustedes saben qué hacer. Al que saber hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando de que estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101, perdón, al 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuesta número 4, párrafo 81. Hermano Branham, ¿es malo cultivar y trabajar en el tabaco? No creo haber contestado eso. Ahora, yo estoy en contra del tabaco. Yo estoy en contra del uso del tabaco. Cualquier cristiano nacido de nuevo lo estará. Eso es todo, porque es malo. Sabemos que aún la ciencia médica dice que eso es lo que empieza la mayoría de los cánceres de la garganta y del pulmón. Es el tabaco. Ellos dicen, fumen cigarrillos con filtro. Ahora, a ustedes, hombres y mujeres que fuman, eso solo los está engañando, porque ustedes no pueden. Bueno, lo único que ellos hacen, cuando ustedes compran cigarrillos con filtro, ustedes tienen que comprar más de ellos, porque eso solamente deja pasar un cierto porcentaje del humo, porque cualquiera les diría a ustedes, 82, yo escuché ese conferencista en la Feria Mundial allá en Washington el año pasado, cuando estuve allá en la Feria Mundial. Y esos doctores de todas partes del mundo allí lo explicaron. Dijeron que ustedes no pueden tener humo sin alquitrán. Y ustedes no pueden. Y si ustedes tienen humo, tienen alquitrán. Y dijeron, no permitan que ningún hombre los engañe sobre los cigarrillos con filtro, pues en lo que ustedes se fuman uno o el otro que satisfaría el anhelo que ustedes tienen por cigarrillos, ustedes se van a fumar dos o tres de los otros. Eso solamente es un truco público.
un truco publicitario en el radio y la televisión. Pero trabajar en el tabaco o cultivar tabaco, ahora, ustedes hermanos de Kentucky que cultivan este tabaco, bueno, permítanme decir una cosa. Si el hacerlo los condena, no lo hagan, porque yo no querría hacer algo que haría que yo supiera que estaba apoyando a alguien más para su muerte. Es errado darle a un vecino un trago fuerte. Entonces sería errado hacer una bebida fuerte. Pero ahora permítanme decir algo, algo más. Ahora, en cuanto a cultivarlo, el tabaco, ustedes saben, la nicotina también es usada en términos médicos. ¿Y sabían ustedes que ustedes cultivan maíz con el que se hace whisky, trigo y cebada con los que se hace whisky? ¿Es correcto eso? Muy bien, ven, ustedes no saben para qué lo van a usar ellos. 84, pero ahora, nosotros cultivamos maíz. Que nosotros podemos pensar cuando estamos cultivando maíz, que quizás llegue a ser hojuelas de maíz y alimento para la gente, pan de maíz y demás. Pero también ellos hacen bebidas intoxicantes de eso, ¿ven? Así que ustedes no sabrían qué hacer. Y ustedes cultivan, ustedes tienen un jardín de lirios. ¿Saben ustedes qué hacen con el lirio? Ellos hacen opio de él. ¿Saben ustedes qué hacen con la lechuga? Ellos hacen la misma cosa. El opio también está en la lechuga. ¿Han comido ustedes alguna vez un montón de de lechuga y ven cuán quietos se sienten por un ratito? Es el opio que hay en ella. ¿Saben que también está en las cebollas? Seguro. Así que ven, ven ustedes. Eso depende para qué lo están haciendo ustedes. Pero permítanme decir esto, como un hermano cristiano a un hermano cristiano. Si ustedes tienen un campo de tabaco, véndanselo a alguien más. Arriéjense en el maíz. Yo creo que sería mejor, ¿ven? Porque sin duda que ellos están sembrando eso. Mi esposo estaba casado con una alcohólica y una adúltera. Contesté esa. Viene de, yo les dije de dónde era. Es de muy lejos, de aquí. Contesté esa pregunta. Y ahora veamos. La mujer de Apocalipsis 12. Contesté esa, ¿sí? Contesté este montón de preguntas. Veamos, esa ya está. Ya las contesté. Está en Apocalipsis 12 lo que ella era. Veamos, 85. Hermano Branham, tenemos dos hijos que van a una iglesia que está controlada por una mujer predicadora. Sabemos que ella está fuera de la palabra. Nuestros hijos están bajo esta fuerte influencia. ¿Cómo deberíamos proceder para decirles que esto es un error? Ya les dije antes, contesté esa, y háganlo suavemente. ¿Qué diría usted si yo sé que esa persona está sentada aquí? ¿Qué diría usted si yo creo que sé quién es la mujer y le puedo decir a usted? ¿Será el reinado milenial 1000 años o solo una cuenta de tiempo? Contesté esa aún esta mañana, ¿ven? Son 1000 años. Muy bien, hermano Branham. El problema de que sí, contesté esa. El trigo y la cizaña, ustedes recuerdan que contestamos esa, creo que estamos llegando hasta abajo ahora. Tal vez haya incluido un montón de estas otra vez, veamos. La misma cosa, hermano Branham. Yo soy madre de 6 hijos maravillosos y mi esposo quiere que vaya a trabajar por un tiempo para ayudar con las finanzas. ¿Debería yo? También quiero orar a Dios que me conceda fe que para que me dé Abraham y como fe, como Abraham y Daniel y los jóvenes hebreos.
¿Debería un cristiano cultivar tabaco? Acabo de hablar sobre eso. 87. Hermano Branham, ¿es errado que una mujer se afeite sus piernas? Estoy viendo cosas. ¿Dice eso? Yo no puedo, yo no sé. Voy a dejarle eso a usted. ¿Es hoy en día errado limitar su familia? ¿Quería decir practicar total control de la natalidad? Yo contesté esa, por supuesto, a cada individuo. Veamos si una mujer mientras está en pecado se divorcia y se vuelve a casar y contesté eso. Ustedes recuerdan que dije, dejen las cosas de divorcio hasta... Yo tengo una amiga a quien amo mucho. Ella ha tenido algunas cintas y cartas que yo creo que han... Nunca he hablado con ella. Realmente creo que tengo miedo de destruirla y perderla como amistad. ¿Qué debería de hacer? Háblele a ella en amor. Yo no creo que contesté esa, pero yo no traten de forzar nada en nadie. Solamente sean salados. Ellos anhelarán ser como ustedes, hermano o hermana. Creo haber contestado estas. Hermano Branham, por favor explique acerca de las cinco vírgenes insensatas. Yo sé que contesté esa. Está escrita y es papel rojo. Creo que estamos, contesté esa. Creo haber contestado todas estas. Alabado sea el Señor. Veamos, discúlpenme solo un momento. Querido profeta de Dios, San Marcos 16, 18, yo, parte de poner manos sobre los enfermos. Yo estoy entre los que manejan serpientes. ¿Qué con respecto a eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Si usted está entre los que manejan serpientes y ellos dicen Marcos 16, ciertamente, yo creo que la Biblia quiere decir exactamente lo que dice. Yo creo que si tratamos de tentar al Señor en algo, vamos a pagar por ello. Pero yo no pienso que Dios quiere decir que usted me traiga una botella de arsénico y ver si puedo tomármela y probarle a usted que tengo fe. Así como no creo que estaría bien que usted me trajera una serpiente y me dejara recogerla y mostrarle a usted que tengo fe que puedo vencer su veneno. Yo no creo que eso es así. Yo sí creo que si yo estuviera en el agua bautizando gente o haciendo la obra del Señor, o allá en la selva y la serpiente me mordiera, yo seguiría adelante caminando en el nombre del Señor. ¿Ve? Yo creo eso. Yo creo que eso es lo que quiere decir. Párrafo 90. Ahora, si usted tiene que tomar, ¿ve? Lo que usted hace con eso, querida persona, quien sea usted, recuerde esto, ¿ve? Observe lo que la Biblia hizo al respecto. No más de lo que creo que si usted trata de decir, gloria, gloria, gloria. No tiente a Dios para hablar en lenguas. Solamente deje que el Espíritu hable a través de usted, ¿ve? Ahora, yo no creo en tentar a Dios o forzar nada, como acabo de decir hace un rato, cuando el Espíritu, esperamos en el En el Espíritu, Espíritu, Él Él lo lo hace. hace. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, mis bendiga, mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 91 al 100.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Un momento. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes, preguntas y respuestas, parte 4 del año 64-08-30. Párrafo 91. Y ahora, fíjense, Pablo estaba recogiendo ramas secas en la isla de Creta, creo que era, y él estaba en cadenas, y una serpiente, tal vez una mamba, es una mordida de muerte. Él debería de haber caído rápidamente muerto. Yo no sé de ninguna otra serpiente que lo mataría a uno así de rápido, a menos que fuera una mamba. Y así es que él recogió esta mamba, vamos a decir, es una mordida mortal. A usted solo le quedan como solo unos cuantos respiros. Cuando la mamba le hiere a usted o una cobra, usted tiene 50% de posibilidades de vivir. Con el suero, con la cobra negra, con la cobra amarilla, usted tiene como 80% para morir y como 20% para vivir. Una mamba, usted no tiene ningún por ciento. Usted simplemente está muerto. Eso es todo, porque usted no respira sino tan solo unos respiros. Paraliza el sistema nervioso y el sistema sanguíneo y todo lo demás. Y usted se muere, ¿ve? Párrafo 92. Pero cuando esta mamba que mordió a Pablo en la mano, ellos dijeron, bueno, ese hombre es un hombre malo, tal vez un asesino, a pesar de que le escapó del mar. Sin embargo, él no puede escapar de la muerte. Los dioses van a vengar siendo su asesino, un asesino. Pablo miró y esta serpiente estaba colgando en su mano. Él solamente se la sacudió, no todo excitado. Oh, señor, ayúdame a hacerlo. No, él la miró, la sacudió en el fuego y siguió recogiendo ramas secas como si nada, como si nada hubiera sido. Ellos dijeron, él va a morir en un momento, porque cuando esa serpiente lo muerde a uno, uno está perdido. Después de un rato, el tiempo pasó, Pablo no se hinchó, murió, no hubo efecto. Ellos cambiaron y dijeron, él es un dios que ha descendido en la forma de un hombre. ¿Ve? Él nunca dijo, tráigame esa serpiente, sino que la serpiente lo mordió a él. Él nunca tentó a Dios, sino que tenía fe en Dios para vencer la mordida de la serpiente. ¿Ve usted lo que quiero decir? Párrafo 93. Así que sea quien sea usted que está entre los que manejan serpientes, ahora, si ellos quieren manejar serpientes, eso depende de ellos. ¿Ve? Yo solamente no lo veo de esa manera. Ahora usted dice, bueno, esa gente tiene fe. Yo no digo que ellos no tienen fe. Ellos mismos se queman con una antorcha de aceite leno y cosas como esas. Pero ve usted, eso todavía no prueba que es Dios. Yo he visto indios tomar una línea de fuego de 3 pies de ancho, 91 centímetros de ancho y como 40 yardas de largo, como 36 metros y medio. Cuando ha sido abanicada con hojas hasta que está al rojo
blanco, no hombres especiales, campesinos. Se quitan sus zapatos, toman pequeños, los sacerdotes los bendicen como con sangre de macho cabrío y toman pequeños anzuelos para pescar y se los meten en su piel arriba de sus bocas hasta que ellos llegan a ser un gran lío de agua llenada como en pequeñas bolas de árbol de Navidad. Así, ornamentos llenos y grandes anzuelos para pescar y así de largos metidos en su carne. Ustedes se pueden imaginar lo que es meter y sacar eso y estar de esa manera y caminar por ese fuego caliente y estar al rojo blanco más allá del rojo, al rojo blanco, caminar por allá, por allí a través de ese fuego y darse vuelta y caminar de regreso, ni siquiera una quemadura en sus pies. Y ellos ni siquiera creen en nuestro Dios. Ellos adoran, adoración de demonios, ¿ve? Así que eso no quiere decir nada, solo manténganse lejos. Usted tan solo sea un cristiano verdadero, dulce y humilde, viva la vida. Y luego Dios se encargará del resto. Párrafo 94, hermano Abraham, ¿sobre qué van a predicar? ¿Van a predicar los predicadores que no se van en la novia? El mensaje de ellos ahora, el Espíritu Santo, el bautismo en agua y salvación. ¿Sobre qué van a predicar si no se van en la novia? Bueno, ellos van a... ¿Sabe usted lo que probablemente sucederá? Yo digo esto. Ahora, no puedo probar esto, pero ellos simplemente seguirán predicando como lo hacen ahora. Y la gente seguirá pensando que se está salvando y la novia ya se habrá ido. Párrafo 95. ¿Es correcto, de acuerdo a la palabra, practicar el control de la natalidad? Ya les dije que contestaría eso privadamente. Ustedes tienen estas preguntas, vengan. A mí privadamente, querido hermano Abraham, tenemos un maestro que usted sabe que la escritura dice, sí, contesté esa. Esperen un momento, ahora hermano Abraham, en una ocasión tuvimos nuestro nombre escrito en el libro de una cierta, sí, contesté esa. Es con respecto de cómo ellos lo habían quitado ahora, si hicieron mal. Párrafo 96, ¿qué? ¿Respaldaría usted el control de la natalidad? No, no puedo respaldarlo. No, señor. No. ¿Ve? Párrafo 97. Es el séptimo ángel, como se había de él, como se habla de él en el Apocalipsis 10, la misma persona que Elías de Malaquías 4. Contesté esa. No suena como que contesté esa. Sí, es la misma persona, Apocalipsis 10. Ese mensaje del séptimo ángel, el cual el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia, la cual es Malaquías 4, es el control de la natalidad. Tengo muchas sobre eso. Yo solo puse estas atrás. Yo no quise contestarlas. Preferiría verlos privadamente. Párrafo 98. ¿Dónde encontramos que Noé predicó por 120 años y construyó el arca en 120 años? ¿Contesté esa? Una generación o el tiempo asignado. El tiempo asignado de un hombre sobre la tierra era de 120 años, lo cual le tomó a Noé el periodo para construir el arca, lo cual era considerado una generación en ese día. 120 años era el tiempo asignado del hombre. Y él predicó, de acuerdo, Génesis 6:3, el periodo a esa generación, lo cual fue 120 años. Noé lo hizo. Muy bien. Veamos ahora. Párrafo 99. En Malaquías 4, este Elías ha de llevar los corazones de los padres a los hijos y luego el corazón de los hijos a los padres. ¿Es esta la misma persona? Sí, la misma persona. Muy bien. Oh, un momento. No. Perdóneme. Lo siento, solo
vieron el Espíritu Santo captar eso por mí en ese momento? No, pensé que decía que, ven, lo que era en Malaquías 3, allí, yo envío mi mensajero delante de mi paz, el cual era Elías. En Malaquías 4 se da vuelta y dice, he aquí yo envío a Elías. Malaquías 3, él había de llevar un mensaje enviado delante de la faz del Señor Jesús, el cual fue Juan. ¿Cuántos entienden eso? Malaquías 4, cuando usted, Elías, viene inmediatamente después de que de su mensaje y cosas, y depende, es la venida del Señor y la renovación de la tierra. Párrafo 100. Dios les bendiga, hermanos. Ah, ok, hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 100. Y se fijan, para asegurarlo ahora, que no es, pero como el Espíritu Santo lo escribió por medio de este profeta, él dijo, él hará volver los corazones de los padres primero hacia los hijos. ¿Ven? Esa fue la primera venida de Juan. Él hizo volver los corazones de los padres, los antiguos padres patriarcas, al mensaje de los hijos, los cuales eran la nueva generación. Entonces, Jesús y esa generación, entonces, y conjunción, eso ligando los corazones de los hijos de regreso a los padres, los cuales lo cual significa el mensaje de hoy. En día hará volver los corazones de los hijos en la edad de la iglesia de regreso a la fe pentecostal original del principio. Así que serán dos diferentes, un mensajero, pero se diferencia allí la primera venida y la segunda de Juan, o del mensajero. Elías, mi esposo y mi hijo menor, no creen. Si contesté esa, yo sé que la contesté, porque yo sé que las personas firmaron allí su nombre. Recuerdo haber hablado con ellos después del al respecto. Párrafo 101. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. En los párrafos 101 dice, ¿cómo podemos encontrar la voluntad del Señor? Nuestro hogar para... ¿Deberíamos mover nuestro hogar a Jeffersonville, Indiana? ¿Puede una persona ser un cristiano y no gustarle la gente de color? ¿No quiere Dios que sean tratados como nosotros porque ellos son de color oscuro? ¿Pudiera usted? ¿Qué sugiere usted en esto? ¿Cree usted en integración o segregación? Yo creo en integración. Yo creo que un hombre, no importa cuál sea su color o quién sea él, él es un hombre exactamente como yo lo soy. Eso es exactamente. Y yo creo que si tan solo dejaran a esa gente de color en paz y esos comunistas no fueran allá y los inspiraran. Ahora, ellos querían. Ahora, la verdadera y genuina gente de color. Hay un montón de santos piadosos nacidos de nuevo entre esa gente. Creo que sí. Solamente porque mi piel es blanca y la de ellos oscura, eso no quiere decir nada para mí. Él es mi hermano y él está en Cristo. Párrafo 102. Por eso es que difiero con el mensaje africanos. Ellos ni siquiera creían que esa gente tenía un alma. Eso es lo que hizo que no me quieran allí. Yo dije, ese hombre es un hombre igual que yo. Él tiene los derechos a los mismos privilegios que yo tengo. Su piel no significa ninguna diferencia para mí o ningún otro hombre que es nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Pero yo dije, si dejaran en paz a esa gente de color, ellos nunca hubieran estado así de inspirados. Y lo voy a decir desde este púlpito. Tenemos mucha gente de color que viene aquí. Yo no creo que haya alguno aquí esta noche. Pero tenemos mucha gente de color que viene aquí a esta iglesia. Hermano, ellos son tan bienvenidos como cualquier otro lo es.
Ellos son mis hermanos y hermanas. Y algunas de las personas más finas que he tenido alguna vez en mi vida son algunos de esa gente de color. Por otro lado, hay algunos de ellos que son renegados, exactamente como la gente blanca o la gente amarilla o la gente morena. Claro que sí. Párrafo 103. Ahora, yo no creo en mezclar matrimonios. Yo creo que un hombre blanco debería casarse con una muchacha de color, o una muchacha de color casarse con un hombre blanco, o uno amarillo casarse con una de color, o un blanco, o un... Yo creo que los morenos, los de color, los blancos y la raza de gente son como un jardín de flores de Dios. Y yo no creo que deberían de cruzarse. Yo creo que de esa manera los hizo Dios. Y yo creo que de esa manera deberían de permanecer. ¿Qué? Me deja perplejo que he visto alguna muchacha de color realmente bonita, inteligente, una muchacha bien parecida, tan bonita como cualquier mujer que uno quisiera ver. ¿Para qué quiere casarse ella con un hombre blanco y tener hijos mulatos? ¿Qué querría tener que ver una inteligente muchacha de color con una cosa como esa? Es por algo, es porque algo, esa comunista. ¿Y cómo querría un hombre de color casarse con una mujer blanca y tener hijos mulatos? Yo no creo que yo creo que uno debería permanecer siendo lo que somos, nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo. Y Dios me hizo, si Él me hizo mi color negro, yo estaría feliz de ser un hombre de negro para Dios. Si Él me hizo amarillo, yo sería un hombre amarillo feliz para Cristo. Si Él me hizo blanco, yo... Hombre blanco feliz para Cristo. Si Él me hizo moreno, rojo o un indio, sea lo que sea, yo me quedaría con mi mismo color. Ese sería yo. Yo quiero ser como me hizo mi Hacedor. Amén. Párrafo 104. Aquel día allá en Liverpool, cuando vino ese levantamiento y eso, y estaban todos esos jóvenes de color inspirados allá, comunistas. Yo les he dicho aquí en este púlpito que Martin Luther King es el más grande de endeudamiento que la gente de color allá he tenido alguna vez, correcto. Ese hombre va a guiar a miles de ellos a una matanza. Eso es correcto. Inspirado por el comunismo. Permítame probar mi punto. Yo dije eso hace como 2 años. Miren lo que está sucediendo ahorita mismo. Ellos dijeron que ellos estaban peleando por integración. Y cuando la ley les dio integración, y para ustedes, personas que no creen en integración, deberían de avergonzarse de ustedes. Nuestra nación permite integración y nosotros deberíamos de hacer lo que el gran jefe dice que hagamos. Eso es exactamente correcto. Y ahora ustedes dicen no entrar en lugares y cosas como esas, o comprar o sentarse en la parte de atrás del autobús y así sucesivamente. ¡No, señor! La ley dice que ellos son iguales que nosotros, así que nosotros somos iguales que ellos. Así que actuemos de esa manera, seamos de esa manera. Y eso es exactamente lo que todas las personas verdaderamente nacidas de nuevo creen. Y ahora yo creo que eso está en sus corazones. Párrafo 105. Yo nunca he tenido un sentir semejante por la gente como lo tengo por esta... pobre gente de África. La manera en que fueron tratados. Yo no creo en esa cosa. Yo soy un sureño. Yo nací allá al otro lado del río. Pero yo soy como Abraham Lincoln. Yo vengo aquí porque yo creo que los hombres nacieron iguales. Eso es correcto. Y yo no creo en separar gente y cosas como esas. Cuando esa gente bautiza con el Espíritu Santo y demás. Pero miren, no es esa verdadera y genuina gente de color cristiana nacida de nuevo la que está causando todos estos problemas. Ustedes quieren condenarlos por eso. ¿Qué de algunos de nuestros hijos blancos renegados? Ven, ahora, lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Pues no, nuestros hijos blancos causan 2 veces más problemas que lo que ellos han causado. Eso es exactamente correcto. ¿Dónde está? En nuestras universidades y cosas como esas. Algunas de nuestras personas de más alta educación están causando esas cosas. Bien. Párrafo 106. Bueno, ¿qué es? Ahora, para mostrarles que es el comunismo y no esa gente de color. Así es como el comunismo siempre ha venido a tomar control. Ellos hacen eso en cada nación. Así es como lo hacen.
haciendo que ustedes se peleen entre el uno y el otro. ¡Revolución! Luego ellos entran a tomar control sin disparar un solo tiro. Ellos no quieren destruir este país, lo quieren. Ellos pueden infiltrarlos sigilosamente. Y ahora ellos han visto la oportunidad de hacer eso y saben lo que fue la antigua revolución y pensaron que empezarían otra revolución. Para probar que mi punto está claro, después de que ellos tienen integración, la tienen ahora legalmente y legítimamente, están causando más problemas ahora de lo que hicieron en primer lugar. Ven, eso muestra que es el comunismo y no esas preciosas almas que han nacido del Espíritu de Dios. ¿Deberíamos estar todavía en fuego y predicar el Evangelio o ha terminado el tiempo? No, continúe predicando tan duro como usted puede predicar, hermano. Continúe en eso, yo lo apoyo. Párrafo 108. Hermano Branham, cuando usted profetizó acerca de no comer huevos, no vivir en el valle, ¿era esa profecía solo para usted o para la congregación? Muy bien. Hace años, hace como 30 años, yo di una profecía que sucedería que en los últimos días habría enfermedades entre los animales, entre el ganado y huevos, aún en los huevos. Y sucedería que habría huevos que no se podrían comer. También sucedería que la gente que estuviera viviendo en valles, ahora recuerden, yo profeticé eso hace 30 años, que sucedería que gente viviendo en valles, que yo les pediría a los cristianos que se cambiaran de los valles y que no comieran diferentes carnes y cosas como esas. Serían veneno, sería peligroso. Creo que era la manera en la que le dije. Pero la gente vivir en valles. Ahora, eso fue antes de que tuvieran lluvia radioactiva o supieran algo acerca de la lluvia radioactiva. Pero ese fue el Espíritu Santo advirtiéndome. Y ahorita mismo. Aún hasta nuestro ganado, ustedes lo ven fuera de los mercados, siendo rociado con DDT que ha dejado algo en las vacas. 109 el párrafo. Fíjense otra vez, toda esta cosa de hibridación y cosas que están haciendo está deteriorando completamente a la raza humana. 30%, 20 o 30%, dijo la revista Selecciones, de los pacientes en los hospitales son puestos allí por causa de los doctores. Ellos le dan a uno una medicina para quitarle esto a uno y causa algo más acá. ¿Y se fijaron en los huevos? El año pasado, 200 de casos en Lewisville y Jeffersonville se enfermaron y fueron hospitalizados por vómito, por haber comido huevos, que las gallinas aquí en el valle, los huevos del valle se contaminaron con lluvia radioactiva y hierbas envenenantes y demás. Todo está contaminado. Párrafo 110, por último. Pero aquí es donde usted lo recibe, mi hermano. Yo creo con todo mi corazón que está escrito en las Escrituras que ningún alimento debería de recibirse sin ser recibido en acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Ve, si usted lo come, diga, Señor Jesús. Tú preparaste el alimento para mí. Ahora con fe yo santifico este alimento para la fortaleza de nuestros cuerpos. Luego cómaselo, porque todo lo que hacemos es por fe. Querido hermano Franjan, ¿motivos para divorcio de un esposo borracho? No, no me gusta hablar acerca de divorcio. Que eso, yo hablar acerca de eso un poco después. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, una vez más. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con con el mensaje, preguntas y respuestas número 4 del año 6403
30, párrafo 111. Hermano Branham, hermano, espere un momento. Esto es en relacionado. Uno de los ministros aquí, permítame leerlo primero. El hermano Branham hace una pausa y lee la pregunta para sí. Esperen un momento. Bueno, les diré. Le voy a leer de todas maneras. Hermano Branham, el hermano Neville me dijo por medio de profecía que así dice el Señor, que yo recibiría el Espíritu Santo, diciéndome con tal seguridad de que yo recibiría el Espíritu Santo. Yo he recibido todavía el Espíritu Santo. Repito, yo no he recibido todavía el Espíritu Santo. ¿Debería yo continuar? Claro que sí. Haga eso. Continúe creyendo. Fíjese. Yo llamo. Estaba en la casa del hermano Wood ayer cuando entró una llamada telefónica de un hombre que está en una silla de ruedas, que vino aquí con una carga por un hermano. O alguien que era un alcohólico y había estado con los sinónimos y había recibido inyecciones en el hospital y demás. Y el hermano Neville, hablando en lenguas, o de alguna manera dio una profecía sobre esta persona. Y dio una profecía que algo le pasaría a ese hombre para bien dentro de los siguientes 4 días o algo así. Y el hombre llamó y dijo que este hombre, 68 días ahora, ha salido del hospital, no ha tomado un solo trago y tomado una sola droga para evitar tomar o nada. Y la cosa que el hermano Neville dijo en profecía sucedió. Alabado sea el Señor. Nosotros creemos que nuestro hermano es un hombre de Dios. Querido hermano Branham, son esos 112. Ahora esperen. Permítanme detenerme allí un momento. Ahora, eso es lo que estoy tratando de decirle a la gente. El hermano Neville cree el mismo mensaje que yo creo. El hermano Cap, el hermano Biller, el hermano Raddell, todos estos hermanos aquí alrededor creen el mismo mensaje que yo creo. Ellos lo predican, así como yo. Y ustedes realmente quieren, ustedes se van a cambiar y ustedes se van a jubilar o alguna otra cosa y quieren venir por la palabra. Vengan aquí, vengan al tabernáculo, allí es donde lo oyen. Estos son hombres piadosos, son hombres que tienen el mismo Espíritu Santo que yo tengo y que ustedes tienen. Enseñan de la misma Biblia y el mismo mensaje, querido hermano Branham. ¿Son aquellos que van a hablar en lenguas el remanente? Sí, contesté esa. Una mujer hablando en lenguas. Hermano Branham, su sermón sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es el bautismo en el nombre de Jesús? Sí, contesté esa. Veamos. 113. Hermano Branham, la Biblia nos dice una esposa debería obedecer a su esposo. Yo soy una cristiana y mi esposo es un pecador. Él me persigue en toda manera que pueda. Y para que yo no vaya a la iglesia y lea mi Biblia y la niega la palabra, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer usted? Ahora, escuche usted, debe de obedecer a su esposo. Esa es la palabra. Ahora, si él le dice a usted y le niega a usted que lee la Biblia, que vaya a la iglesia o algo así, usted no tiene que obedecer eso, porque aquel que no dejare a su padre, madre, esposo, esposa, o sea lo que sea, y me sigue a mí, no es digno de mí. ¿Es correcto eso? 114. No, los hombres deben, ustedes no. Un hombre no debe de usar esa autoridad sobre una mujer solo porque él es su gobernador. Dios es el gobernador de ella por encima de usted, hermano. ¿Ve? Y si su esposa está haciendo algo errado, entonces usted tiene derecho de decirle a ella y ella debe de escucharlo a usted. Pero usted no tiene ningún derecho de golpearla o arrastrarla alrededor o hacer esas cosas. No, ella. Dios le hizo al hombre una ayuda idónea, no una alfombra para la puerta. Recuerde, ella fue su amor. Ella siempre debería de ser eso. 115. ¿Cuándo y dónde se juntará el pueblo de Dios para la última palabra? ¿En Cristo? Sí. Para el último día, ellos se juntarán en Cristo.
No se olviden de eso ahora. Tenemos un lugar de reunión, lo tenemos exactamente. 116. Nos llaman ahora. Aquí está esa pregunta del otro día. Nos llaman pájaros inmundos porque vamos a la iglesia de Junior Jackson. Algunas veces porque estamos con los... Él no cumple con las nuevas reglas de la iglesia, aquí en la iglesia. Estamos fuera de la perfecta voluntad de Dios por atender allá algunas veces. No, señor. Yo creo que Junior Jackson es un hombre de Dios. Yo lo he explicado. Yo creo. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo sobre el orden de la iglesia. Ahora, yo creo que la de Junior pues él. ¿Cuántos conocen a Junior Jackson? Pues nosotros sabemos que ese hombre es un hombre piadoso. Él cree este mensaje de la misma manera que yo. Y él cree estas cosas. Francamente, Junior y yo somos amigos. Así como el resto de estos hombres aquí. JT y el hermano Rather y el hermano Jackson y el hermano Biller y todos estos hombres aquí. Todos nosotros estamos juntos. Ahora, nosotros no. Tal vez no vayamos de la misma forma, ¿ven? Pero creemos este mismo mensaje, ¿ven? Y nos mantenemos unidos. Allá está el hermano Homan, también un misionero y, tantos diferentes. Yo algunas veces ni siquiera puedo mencionar sus nombres, pero usted sabe que me refiero a usted de todas maneras, hermano, seguro. 117. ¿Usted quisiera dejar de ejercer la enfermería? Pregunté esa. Recuerde, es una querida y dulce hermana que quería saber acerca de ejercer la enfermería. Cuando yo era pequeño, les decía a todos que quería ser un predicador. Contesté esa también. Entonces, ¿qué debería de hacer el con respecto a hoy en día? Bueno, esta es una carta de un ministro obrero de Cristo, que no es solo una carta personal para mí. Es del hermano Pat Tyler, uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Esas son todas. Gracias al Señor. Estoy agradecido con ustedes. Acabo de recibir la... Y metas son uno en amor. 118. Me pregunto si la hermana Wilson está todavía en el edificio. La vi aquí. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo hace un rato, hermano Wilson? Estaba mirando la fotografía cuando pusimos la piedra angular. Miré la fotografía y vi a Hope y a mí antes de que estuviéramos casados. Yo ni siquiera sabía que... Recuerdo ver una fotografía cuando yo salí de una de mis peleas, cuando gané un campeonato. Miré mi fotografía la otra noche cuando yo era guardabosque del estado aquí en Indiana. Y pienso en la iglesia, ¿saben? Yo supongo que no hay sino una sola persona sentada aquí esta noche que queda de ese grupo. ¿Cuántos hay aquí del tiempo en que colocamos la piedra angular allá en el principio? Levante sus manos, mi hermano, hermana Wilson. Quiero que ustedes pregúntenles a ustedes dos o algo. ¿Recuerdan cómo empezamos todos? ¿Recuerdan el piso viejo cuando estaba todo lleno de lodo? Tenía ventanas viejas que temblaban. Teníamos 80 centavos con qué comenzarlo. Un gran montón de hierbas. Todo esto era como un bosque aquí detrás de nosotros cuando lo edificamos, el tabernáculo. 119. Fíjense en todos nosotros los que hicimos nuestros votos y marchamos alrededor del altar. Los hemos visto venir e irse uno del otro. ¿Se han fijado en aquellos que se quedaron con el mensaje? ¿Cómo les fue? Ahora, piensen en aquellos que se apartaron del mensaje, ¿cómo les fue? Piénselo. Aquí estamos esta noche. Después de aquel grupo de tres veces más grande que el que tenemos aquí, ahora en nuestras reuniones más llenas, piénselo. Cuando los autobuses escolares estaban estacionados por todas partes del área aquí, de todas partes, de arriba a abajo, por todo este lote, aún el exceso sentado allí afuera en carpas para acomodarlos, y sin embargo uno ni siquiera podía sentar en ninguna parte a la gente que se estaba reuniendo. Yo tan solo era un muchacho predicador, ¿ven? Y de todos esos miles que teníamos, quedamos tres de nosotros aquí esta noche. 120. Recuerdo a la hermana Wilson, que está allí cuando me llamaron a que fuera
al lado de su cama muriéndose de tuberculosis con una hemorragia, al grado que las sábanas y las fundas estaban sangrentadas. En la esquina, yo recuerdo al Espíritu Santo deteniendo la sangre. Unos días después yo la bauticé en el río Ohio en agua helada en el nombre de Jesucristo y la senté en la parte de atrás de mi automóvil descubierto, un pequeño automóvil viejo, y la llevé de Utica. ¿No es correcto eso? La hermana Wilson habla con el hermano Branham. Sí, la hermana Hope, mi esposa, la hermana allí, estaba en el asiento delantero de mi pequeño automóvil. Mi madre y la hermana Snelling atrás. Tengo la fotografía de ella, la hermana Snelling, mamá y todas. La señora Weber, la señora, mi suegra, todos nosotros allá. Y Meda era tan solo una niña pequeñita, parada allá. Y ahora una mujer canosa. Una hermana habla con el hermano Branham. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Y concluyendo con esta lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 128. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Preguntas y respuestas número 4, párrafo 121. Recuerdo cuando tuvieron un día de tarjetitas para conseguir nuestro primer dinero. Y recuerdo a Hope parada en la esquina. Ella tan solo era una muchacha, como de 16. Estaba vendiendo así, ofreciendo esta tarjetita y dándoles una tarjetita. Él había puesto adentro un borracho vino por la calle. Él dijo, perdóneme, señorita. Dijo, ¿qué está usted vendiendo? Dijo, nada. Así que le doy a usted esta tarjetita. Dijo, es una donación para la iglesia. Si usted quiere poner algo aquí adentro como una donación, estamos tratando de conseguir dinero suficiente para construir un tabernáculo en la ciudad. Dijo, si usted quiere meter algo, usted puede, pero si, dijo, no tengo nada. Dijo, tome una tarjetita de todas maneras. Él la tomó y la miró. En un lado decía, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Y en el otro lado tenía un signo de interrogación. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Una pregunta. Él se tambaleó hacia atrás. La miró. Él dijo, señorita, usted está haciendo una pregunta seria. Ella dijo, pero debe de ser resuelta. Y eso es correcto. Ella está más allá de la cortina esta noche. Recuerdo las últimas palabras que ella dijo. Recuerdo lo que le dije a ella. Lo recuerdo, sí, señor. Mucha agua ha pasado por el río. Solíamos ponernos de pie allá. Y aún antes de que tuviéramos una iglesia, solíamos ponernos de pie y tomarnos de las manos y cantar este cántico. Puedo oírlo. Mírtele, solamente era una niña, pequeñita en aquel entonces. Tengo la fotografía del pequeño Leroy, parado allí afuera, como un niño pequeñito. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón. En comunión, los unos con otros, igual a lo celestial. Cuando cantamos eso, hay muchos de ellos esperando allá su venida. Irnos de ese calor. Se siente profundo el dolor. Se aman el uno al otro de esa manera, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Hermano Friedman, usted es de allí cerca, ¿no es así? Estaba pensando, yo lo conocí a usted cuando fuimos a la casa del hermano Roy. ¿Recuerda usted a los Adoque?
Akot. Tengo a Kenneth. ¿Cuál era el nombre de su hermana? El hermano Friedman habla con el hermano Branham. Tengo su fotografía. Todos estábamos parados allá afuera con nuestros brazos alrededor el uno del otro en la parte de enfrente del lugar. El doctor Roy Davis, pastor, los estaba mirando hace un rato. Doc trajo las viejas fotografías, como que me hicieron sentir muy raro aquí adentro. Ahora que muchos de ellos han partido, ¿ven? Han partido. No pasará mucho tiempo hasta que seremos nosotros los que hayamos partido, ¿ven? Pero al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. ¿Recuerdan al hermano Bosworth? Porque antes de que cruzara, él se puso de pie en el cuarto, caminó cruzando el cuarto y estrechó manos con su padre y madre, y convertidos de él a Cristo. 40 años. Ellos habían estado muertos 40 o 50 años. Él los veía de pie allí en el cuarto, tratando de hacer que todos los vieran. ¿Qué era? El anciano estaba entrando en ese país donde yo estuve en la visión esa mañana. Eso es correcto. Yo los vi allá. Eran jóvenes otra vez. Todavía estamos unidos en el corazón. Esperamos encontrarnos otra vez. Eso es correcto. Dios los bendiga. 125. Miré por casualidad hacia atrás en el edificio, hablando de mis amigos de color, y miro al hermano y a la hermana Nats sentados allá atrás. Yo no sabía que ustedes estaban allí. Miré por casualidad hacia atrás. Ellos están muy atrás. Y este otro hermano sentado aquí, ese es el hermano que me da ese gran grito allá atrás de vez en cuando, que está sentado aquí. No puedo pensar en su nombre. El hermano Good dijo que había estado hablando con él. Él dijo, ¿sabe? Cuando el espíritu me toca, tengo que gritar, ¡hey! Dijo, espero no perturbar nada. Cuando usted no grita, ¡hey!, me perturba a mí. Dios lo bendiga. Yo los amo, hermano, hermana. Eso es correcto. Hermano Nash, hermana Nash, ustedes saben que los amo. Sí, señor, ustedes son mi hermano y hermana en Cristo Jesús. Queridos y amables amigos, muchos otros, si he fallado en ver a algunos de ellos, esas puertas están abiertas aquí para ustedes. Las puertas del cielo estarán abiertas también. Pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Mi fe espera en ti. Ahora, mientras cantamos, cantemos una vez más ahora. Es tiempo de irnos a casa ahora. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. Tratemos esa Santo, santo, otra vez. ¿Quieren? Denos una nota, hermana. ¿O la saben? ¿Recuerdan cuando la hermana Hertie y demás solían cantarla? 127. El día está muriendo en el oeste. Los cielos bendicen la tierra. La tierra es bendecida. ¿Cómo me gusta la puesta del sol en la tarde, ocultándose, los pájaros haciendo su último llamado? Eso tiene que venir a cada uno de nosotros entonces. Yo pienso que el tiempo de la tarde, ¿se han fijado alguna vez? El viento deja de soplar, los pájaros callan, ¿ven? Es el mundo muriéndose. El día está muriendo para nacer de nuevo mañana en la mañana. Muy bien, tratemos ahora si podemos. Santo, 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 poderoso Señor Dios, le suba aquí un momento. Yo creo que yo no creo que la sé en ese tono. Permítanme tratar sin la música, ¿ven? Veamos si podemos cantarla. Ahora, yo sé, yo pudiera estar equivocado, ¿ven? Ayúdenme ustedes ahora, cada uno de ustedes. Ahora, santo, 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 altísimo Señor Dios,
Cielos y tierras están llenos de ti. Cielos y tierras están alabándote. Oh Altísimo Señor, ¿les gustó eso? ¿No les hace algo eso a ustedes? Tratémoslo otra vez. Santo, 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 Altísimo Señor Dios, cielos y tierras están llenos de ti. Cielos y tierras están alabándote. Oh Altísimo Señor. 128, me gusta eso. ¿No les gusta a ustedes? Oh, simplemente amo esos buenos cantos antiguos. Hay algo acerca de esos cantos que me gusta. Ustedes pueden tener todos sus cantitos acelerados que quieran. Denme esos. Me gusta eso. Pasar el velo roto. Todos estos otros cantos hermosos como ese. Me gustan esos cantos. Yo pienso que el cantar es parte de la adoración, sí, Señor. Cantar las alabanzas al Señor. Muy bien. Para nuestro canto ahora de despedida es de Jesús. El nombre invoca. Que el Señor les bendiga ahora mientras nos ponemos de pie. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Aquí está el verso que me gusta y es una advertencia para todos ustedes ahora. ¿Qué hacer? El nombre de Jesús lleven consigo como escudo contra toda trampa. Escuchen, cuando las tentaciones los rodeen, ¿qué deben hacer? Digan ese santo nombre en oración. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Inclinemos nuestros rostros ahora, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Alguien dice, ¿se puede acordar de mí en oración? Señor Jesús, bendice a mi amado hermano y sánalo ahora en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros todo un privilegio de continuar compartiendo y teniendo este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, Apocalipsis 17, que estaba escondido para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Identificada Obra Maestra de Dios. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra. Este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. La identificada obra maestra de Dios del año 64-1205 en Yuma, Arizona. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Billy. Quiere que yo diga que esta es mi primera vez en el púlpito por 3 meses y él
Yo recuerdo la primera vez que lo tuve arriba para testificar. Él dijo, la primera cosa, tengo miedo. Yo también lo tengo. Unos 35 años en el ministerio y este es el tiempo más largo que me he apartado del púlpito desde que he estado en el ministerio. Yo necesitaba un descanso. Entonces el hermano Mosley y yo y algunos de los hermanos aquí hemos estado en un pequeño viaje de casa y ahora hemos descansado y esta es mi primera reunión desde que estoy como el primero de septiembre y es algo, un ministerio, es algo que uno tiene que continuar. Párrafo 2. Y ahora les he pedido que apaguen este abanico o ver si lo podrían apagar porque yo sé que es difícil oír, es difícil, lo sé, cuando alguien está dando su testimonio y fue difícil para mí oírlos. ¿Puede oír bien ahora? ¿Pueden oír bien ahora? Bien. Yo sé que debería pararme cerca de este micrófono hasta que arreglen esto. Párrafo 3. Este es seguramente un gran privilegio para mí y yo estoy muy agradecido con el presidente y la sección de los hombres de negocios del Evangelio completo aquí en Yuma y por todos los ministros. Estos cantantes finos aquí estaban aquí hace unos momentos. Me gustaría oírlos en la reunión. Eso fue muy bueno. Yo solamente me preguntaba cuando ellos estaban cantando si Juan me vio a mí. Y espero que sí me vio. Y entonces yo escuché que están en reavivamiento aquí. El Señor les bendiga ricamente, hermano y hermana, mientras ministran. Y a todos mis amigos en Phoenix y otros lugares que de allá en California, párrafo 4. Y yo solo quiero decir una palabra acerca de las secciones. Cuando yo vine a la gente pentecostal, tuve una experiencia pentecostal sin saber que había una iglesia pentecostal. Yo era uno de los bautistas misioneros en ese tiempo. Yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo y yo me enteré que había algunas personas quienes creían en la misma cosa que yo había recibido y ellos lo habían recibido 40 años antes que yo lo recibí. Entonces yo solamente era uno, como dijo Pablo. Yo creo, sin intentar decirlo con él, pero como uno nacido fuera del tiempo. Pero él parecía que mis hermanos pensaban que me había vuelto loco, como decimos, pero yo sabía que había recibido algo. Entonces mi experiencia fue exactamente como ellos la tenían allí. Y así es como a mí me gusta. Párrafo 5. Pero cuando entré en medio de ellos, la parte de ellos que me rompió el corazón, me enteré que estaban igual de separados en diferentes denominaciones como estaba mi iglesia bautista. Y ellos, yo pensaba que solamente había un llamado pentecostés y allí se acabó. Pero me enteré que habían varias denominaciones diferentes de ellas. Entonces ahora todos estaban bien. Yo sé que algunos de los hombres más finos que jamás he conocido en mi vida estaban en estos grupos. Ellos eran, claro, diferentes denominaciones y mi pensamiento era que deberíamos ser uno en corazón con Cristo. Y nunca me uní a ninguna denominación de ellos. Solamente me quedé en medio e intentando estrechar las dos manos y todas las manos y decir, somos hermanos. Nosotros no podríamos ser que veamos las cosas un poquito diferentes el uno del otro. Pero aparte de todo esto, todavía somos hermanos, porque somos nacidos del mismo espíritu. Somos la familia de Dios. Párrafo 6. Entonces, cuando los hombres de negocios cristianos, los hombres de negocios del Evangelio completo, esta sección, yo estaba en las primeras reuniones con el hermano Chakarian, yo lo conocí antes de que existiera la organización, o antes que el organismo se estableciera. Yo pensaba que era algo grandioso y ha sido una puerta abierta para mí, para viajar internacionalmente con estos hombres de negocio del Evangelio completo.
en donde a veces uno se encuentra a un grupo de ministros, a veces tiene un sentimiento en contra de otro grupo porque alguien dijo algo. Esto no sucede en todas partes, pero lo encontramos en localidades. Y es como si una iglesia lo va a patrocinar, la otra no quiere nada que ver con ello. Pero con los hombres de negocios del Evangelio completo, hace una puerta abierta para mí. Cuando ellos entran, entonces yo junto a todos mis hermanos y nosotros podemos convivir. Quizás dos pastores tenían un sentimiento o algo. Esta ha sido una gran puerta abierta. Y yo he viajado internacionalmente con ellos por años, hablando en sus reuniones locales. Párrafo 7. Y Yuma no es un pueblo muy grande, aunque supongo que es mucho más grande que el de donde soy yo, Jeffersonville, Indiana. Pero conocí a su presidente aquí. Él era y diferentes personas de su sección, y yo pienso que tiene una gran oportunidad aquí. Párrafo 10. Yo estaba pensando en esta noche, mientras me sentaba aquí y miraba a la gente, saben, pronto se nos va a acabar este privilegio. El Consejo Mundial de Iglesias pronto nos va a devorar. Yo supongo que la mayoría de mi audiencia en esta noche está hecha de pentecostales y bautistas y la Iglesia de Dios. Y ellos que están afuera del Consejo Mundial de Iglesias, y ellos, eso es exactamente la jugada que hicieron. Y eso es lo que la Biblia dijo que iba a hacer. Y nos advirtieron de ello. Entonces alejémonos de ello. Entonces en esta noche estaba hablando de en la canción de la cercana venida del Señor. Podría estar más cerca que lo que nosotros pensamos. Párrafo 8, hermano. Y yo pienso que es cuando podemos juntarnos así con este tipo de compañerismo. Hace algo en nosotros que nos acerca más el uno al otro. Y mientras nos acercamos más el uno al otro, también nos acercamos más a Dios. Porque Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y yo tengo un niñito por aquí, en algún lado supongo. José, yo tengo a Billy sentado aquí, dos hijas sentadas allá atrás, y una esposa. Ahora, si alguien tuviera algo que era, quería hacer algo muy lindo, yo prefiero que lo haga a mis hijos que hacerlo a mí. Y así me siento quizás como un padre, y él es la fuente de la paternidad. Yo pienso que eso es como se siente Dios. Si deberíamos, nosotros servimos a Él mientras nos servimos el uno al otro. Así es como servimos a Dios. Párrafo 9. Y sabiendo que esto es la verdad, entonces pienso que cada vez que se reúne esta sección, siendo esto, reafirmando, evangélico, no hay ninguna doctrina específica por la que se constituye los hombres de negocios del Evangelio completo. Solamente se paran por el Evangelio completo. Y si un hombre piensa diferente, eso está perfectamente bien. Está bien. Tenemos compañerismo de todos modos. Entonces yo pienso que sería una... Si yo viviera aquí en esta ciudad, yo creo, cuando se reuniera la sección... Si hubiera manera posible, yo estaría allí y llevaría a todos los que pudiera. Así que, porque es una cosa que nos fortalece juntos. Párrafo 10. Yo vivo en Tucson y estoy hablando constantemente en esta sección todo el tiempo. Y en Phoenix, desde que me cambié a Arizona, estoy en Phoenix cada vez que tengo la oportunidad de separarme e irme a Phoenix. Porque he intentado llevar a alguien conmigo, invitar a alguien, juntar otros ministros, y dicen, bueno, ve, hermano Abraham, nosotros no. Yo digo, no importa lo que ustedes, solo vengan conmigo, vengan como un amigo, conmigo, y solamente lograr que estén allí por un poco tiempo. Eso es todo lo que tienes que hacer, y cuando se dan cuenta, el corazón de cada hombre tiene hambre para el
compañerismo. Y deberíamos estar haciendo de esta manera. Es una gran señal de los tiempos del fin. Dios le bendiga a esta sección. Que exista hasta el Señor Jesús venga para recibirlo allí en gloria. Es mi oración. Párrafo 11, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de un nuevo mensaje titulada Identificada Obra Maestra de Dios, predicado este mensaje en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Ahora, yo recuerdo mi primer viaje por Yuma. Yo estaba en una Ford Modelo T que podía lograr 30 millas por hora. Yo estaba pensando mientras vine manejando hoy. Sigo fiel a la Ford. Todavía tengo uno y no he tenido ninguna cosa menos de eso. Pero yo no vendo los Fords. Ahora, no está promocionando esto, ven. Pero yo recuerdo como la Ford, muchas de ustedes hermanos que tienen como mi edad, recuerdan a la vieja Modelo T. Eso fue en 1927. Uno tenía que fijarse muy bien o no encontraría a Yuma cuando pasaba por en medio. Era muy pequeño y ciertamente ha crecido. Pero la manera en que sacaba 30 millas por hora de mi Ford, iba 15 millas por hora en esta dirección, 15 en la otra. Entonces, júntelas y yo tenía 30 millas por hora con todos mis topetones. Y así, Yuma ha crecido. Párrafo 12. Esta gloriosa iglesia para la cual estamos peleando para esta maravillosa fe. Gracias, hermano, quien sea que hizo esto, alguien dio algo al hermano Branham. Ha recibido también y estamos agradecidos por esto. El Señor les bendiga a todos. Esperamos, si están cerca a cualquiera de estas reuniones, yo tengo la sección en Phoenix para hablar el próximo domingo. Y el siguiente domingo en Flagstaff y el siguiente lunes, el día 21, es un banquete en Tucson. Todos ustedes están invitados. Párrafo 13. Y si el Señor quiere, quiero hablar en el salón de Wiswan o hotel, yo creo. ¿En cuál noche empieza esto? Alguien dice, es el domingo en la tarde, el día 17. Domingo en la tarde, el día 17. Solo un pequeño culto evangelistero. Espero que estos cantantes estén cerca en este tiempo para ayudarnos. Y vamos a estar allí hasta el miércoles. Yo creo que es el domingo en la tarde. Y hacemos esto para no interrumpir ninguna de los programas de las iglesias. Luego, lunes y martes, y luego miércoles estamos en la Ramada Inn. Y luego el jueves empezamos en Whitworth. ¿Es eso? Un hermano dice, Whitworth, el domingo, el lunes, el martes. Luego nos vamos a Ramada Inn el miércoles y nos quedamos allí hasta la convención. Convención se acabe en el Ramada Inn, entonces estaremos contentos de recibirlos a ustedes en cualquier momento. Párrafo 14. Ahora, antes de voltear a este libro, inclinemos los rostros solo por un momento y hablemos con el autor. Ahora, con nuestros rostros inclinados hasta el polvo de donde Dios nos sacó, si Jesús tarda, tenemos que regresar de esta manera algún día. Solamente desde que yo he estado aquí, recibí un mensaje de este. Que una damita que yo conocía, ella es la pequeña niña Eddie Watts, fue para reunirse con Dios esta tarde a las 3. Tenemos que regresar. Si hay alguien aquí que le gustaría ser recordada en la oración, podría levantar la mano a Dios. Dios le bendiga. Párrafo 15. Padre Celestial, como hemos disfrutado tanto de este compañerismo fino cantando. ¡Oh, cómo se emocionó mi corazón cuando escuché esta canción! Juan llovió a mí. Padre, confío que todos estaremos allí, cada uno de nosotros. Y estamos inclinados ahora hacia el polvo. Y nosotros oramos que recibas nuestra acción de gracias y nuestro arrepentimiento y nuestra oración del uno para el otro. Y ahora nos volteamos hacia tu palabra, la parte sagrada del culto que parece ser más sagrada que lo demás, porque sabemos que en este tiempo estamos tratando a la gente para guiarlos hacia una verdad, hacia Cristo y la palabra, la cual es Cristo. Y oramos que tú abras la palabra por nosotros. Nosotros
Nosotros somos insuficientes, Señor, pero tú eres todo suficiente. Entonces oro que bendecirás a nuestros esfuerzos débiles y que nosotros nos encontremos a nosotros mismos y a nuestra posición en la palabra de Dios. Concédelo, Padre, y te daremos toda la alabanza porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 16. Ahora es muy lindo estar aquí. Tengo unas notas aquí a las cuales pensaba referir por unos minutos, porque no supongo que nos permiten durar mucho tiempo en este salón en la tarde. Y también yo soy, en medio de la gente pentecostal, soy algo lento, ¿saben? Yo recuerdo, quizás los he dicho, cuando primero vi a un ministro pentecostal, fue el reverendo Robert Douglas y de San Luis. Dudo si algunos de ustedes lo conocían. ¿Han visto el testimonio de su hijita en el libro? Ella fue sanada del baile Sea Beats y la habían rendido. Y así es como conocí a la primera gente pentecostal. Párrafo 17. Y esto, me fui para escucharlo predicar. Él sí podía predicar. Él ni siquiera esperaba para nada. Y él predicaba hasta que se le acababa el aire y la cara se le ponía azul y sus rodillas le fallaban y casi se caía al piso. Y descansaba un poco, uno los podía oír casi en la orilla de la ciudad allí y regresar predicando. Y yo pensaba, yo solamente no puedo pensarlo tan rápido. Yo solo tengo que tomarme el tiempo. Soy algo lento y me estoy envejeciendo. ¿Saben? También arrastrándome. Entonces espero que tengan paciencia conmigo por unos minutos. Párrafo 18. Hay una cosa que es segura, que yo sé que no fallará. Es su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces vamos ahora. Si tiene usted su Biblia y le gustaría leer de ella en el libro de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Me gustaría leer esto solamente para construir, tener un texto en que construir un contexto por un tiempo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herida de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Párrafo 19. Me gusta decir esto solamente por un pequeño texto. Me gusta tomar un texto desde allí como la identificada obra maestra de Dios.
Ahora, esto sería un texto extraño para leer, para sacar una obra maestra. Pero cuando lo miramos como nosotros lo pensaríamos, que podría ser cualquier otra cosa menos una obra maestra. Porque dijo, escondimos de él el rostro, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que los deseemos. Y muchas veces lo que nosotros identificaríamos como una obra maestra, cuando podría ser que Dios no tuvo nada que ver con ello. Porque la sabiduría del hombre es insensatez a Dios, pero la insensatez de Dios es más sabio que toda la sabiduría del hombre. Amén. Párrafo 20, por último. Como lo vemos aquí, que Dios nos dio un dibujo de algo. Me gustaría intentar de traer este dibujo delante de nosotros, porque reconozco que podría ser la última vez que algunos de nosotros vamos a vernos. Podría ser que nunca nos veamos otra vez como somos ahora. Entonces, si nos hemos reunido aquí por este propósito, no para ser vistos o para ser escuchados, pero nosotros hemos tenido nuestro compañerismo el uno con el otro mientras hemos servido esta maravillosa comida en esta noche, aquí en la mesa, mientras alimentamos a nuestros cuerpos físicos y ahora nos gustaría que Dios alimentara nuestra alma de su maná que está escondido. Solamente es permitido para los sacerdotes que han entrado al lugar santísimo comer de su comida. Y si nos damos cuenta en esta noche, nuestro bistec, no creo que he tenido un banquete con todos los lugares donde he tenido reuniones como esta noche, que he tenido un pedazo de bistec tan fino como sirvieron en esta noche. Ahora, ven, porque teníamos que tener esto. Si vivimos, algo tuvo que morir para que pudiéramos disfrutar de este tiempo de compañerismo y también sostener a nuestras vidas. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulada Identificada Obra Maestra de Dios. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Identificada Obra Maestra de Dios, del año 64-1205, párrafo 21. Yo estaba hablando con un hombre vegetariano hace poco y él me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, él me dio un tipo carta que quería reunirse conmigo en privado y él dijo, hermano Branja, siempre he pensado de usted como un hombre santo. Él dijo, pero cuando le oí decir que comió jamón y huevos en el desayuno, dijo, eso me desanimó. Bueno, esto, yo no quisiera poner un estorbo en su camino. Ahora, esa es su manera de creer. Pero yo dije, bueno, señor, si yo no como, no vivo. Él dijo, pero ve, usted tuvo que comer a un cerdo y matar a una gallina. Yo dije, Señor, nosotros solamente vivimos por sustancias muertas. No me importa que sea lo que uno come. Usted come verduras, usted come pan, el trigo murió. Si come maíz, el maíz murió. Si come frijoles, el frijol murió. Lo que sea que uno come, solamente puede vivir físicamente porque algo se murió para que usted viviera. Ahora, lo que sea que usted haga, aún tomar la leche, la bacteria, lo que sea, tiene que vivir por sustancias muertas. Y solamente compruebe que si tenemos que vivir esta vida natural y solamente lo podemos hacer por sustancias muertas, algo tuvo que morir para que pudiéramos vivir eternamente. Eso es Jesucristo, que Dios dio para nosotros como rescate. 22. Y ahora, cuando primero conocí a la gente pentecostal, yo me fui a California, solamente al estado aquí a un lado, cruzando el río, y yo estaba en Los Ángeles. Yo nunca viví en los días de esta famosa ministra, la señora Semple, Amy Semple McPherson. Logré conocer a su hijo, Rolf, un caballero cristiano y fino, y su esposa y su familia. Seguramente son personas muy hermosas, y el doctor T. Ford y muchos de los empleados en el Templo Ángeles
y yo prediqué el jubileo de Pentecostés, el jubileo del Pentecostal, jubileo de 50 años allí, hace unos años, y seguramente pasé un tiempo maravilloso. 23. Entonces, en respecto a esta mujer que puso un ejemplo como lo hizo, intentando hacer lo mejor que pudo y a presentar lo que estaba en su corazón, hice tributo a ella para ir a su sepulcro arriba en Forest Lawn. Y mientras me paraba allí con el sombrero quitado, incliné mi rostro y di gracias a Dios por una vida noble de esta pequeña sierva. El grupo con el que estaba, un grupo de ministros, me pidió si viajaría por él, por todo el Forest Lawn y adentro del mortuorio allí, o lo que sea que lo llamen. Yo estaba viendo los diferentes diseños y vi la Santa Cena y me quedé. Y muchos de ustedes se han dado cuenta de ello. Cuando pusieron las luces en ello, la Santa Cena, y escucharon la historia de ellos. 24. Pero una de las cosas más sobresalientes que yo vi allí fue cuando uno entra a la puerta. Yo creo que sería al lado del este. Había una estatua de Moisés sentado allí, que fue la cúspide de las obras de la vida de Miguel Ángel. Yo creo fue el escultor. Esto. Yo podría estar equivocado el hombre. Creo que esto es verdad. Miguel Ángel, que el gran escultor que moldeó este o una imagen de Moisés, como él lo explicaba, el guía que nos estaba llevando, él dijo que era una de las mejores obras maestras que jamás formó Miguel Ángel, y dijo que tardó mucho de su vida. Trabajó duro. 25. Luego me di cuenta, yo creo que era en la rodilla derecha. La estatua parecía perfecta, lisa, y Moisés con la tabla de las leyes en las manos y su barba larga. Y fue, claro, la concepción mental de Miguel Ángel. ¿Cuál aspecto debería tener Moisés? Quizás él nunca había visto un dibujo, pero en su propia mente él dibujó el aspecto que él pensaba que Moisés debería tener. ¿Y cómo cuenta la historia? Tan pronto que él terminó la estatua, y todo boleado y perfecto, él se paró a una distancia para ver su obra. Cuando él se inspiró tanto hasta que parecía tanto lo que él tenía en su mente, lo había hecho con la mano, se le parecía tanto, y todos los años que él había estado esperándolo, hasta que lo llevó tanto la inspiración. Él lo golpeó en la rodilla y gritó, ¡habla! Y hay un lugar quebrado en la pierna, rodilla de Moisés, donde Miguel Ángel le golpeó con su martillo, porque fue tan inspirado. 26. P. Había algo dentro de él en el principio, que él hizo un dibujo mental de él que pensaba que debería ser el aspecto de Moisés, y cuando vio a esto reflejado delante de él, la misma cosa que él tenía en su mente, el aspecto que él pensaba que debería tener Moisés, y llevó esta visión con él todos estos años y años, mientras tomó una gran pieza de granito y quitarle una pieza aquí y una pieza allí y marcarlo, porque tenía que venir perfectamente. Cuando fue perfeccionado delante de él, él vio la reflexión de lo que estaba en su mente. Eso fue lo que le inspiró tanto para golpear a la imagen y gritar, ¡habla! Todos sus años de trabajo valieron la pena. Su gran obra había sido terminada. 27. Ahora vemos esto y yo me inspiro por eso, porque yo pensé que realmente la marca en la pierna fue lo que lo hizo para mí la obra maestra, porque solamente si había sido solamente otro retrato o algo de Moisés, algún tipo de figura que algún hombre tenía una concepción, pero el hombre que estaba haciendo la obra lo satisfació tanto hasta que le pegó y la marca en ella la hizo la obra maestra para mí, porque reflejaba perfectamente lo que estaba en su mente, que cuál aspecto debería tener Moisés. Me paré allí y tuve que alejarme por algunos minutos para pensar en eso que debe de haber significado para él y lo que significó para mí en ese tiempo. Luego vino a mi mente y es de esto que quiero hablarles a ustedes. 28. Volteamos ahora a los pensamientos de Miguel Ángel, al gran escultor, Dios Todopoderoso, quien en el principio, antes que hubiese un día o un amanecer, antes de que hubiese un átomo o una molécula, Dios en su mente tenía el hombre, cuál aspecto debería tener el hombre, lo que él debería ser y cómo él debería de actuar.
y él quería que este hombre fuera una parte de él. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Cuando Dios en el principio hizo esta obra maestra, algo que reflejaba sus pensamientos. 29. Recuerden, solamente hay una forma de vida eterna y hasta nuestros nombres y nuestros pensamientos estaban con Dios antes de que hubiesen los cimientos del mundo, porque ahora poseemos vida eterna y para hacer esto tenemos que ser una parte de Dios. Entonces tendremos que ser igualmente sus pensamientos porque tenemos vida eterna y fuimos predestinados a esta vida. Y nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis. Ahora, que Dios nos tenía en sus pensamientos, entonces tenemos vida eterna, porque allí Él nos habló y venimos a la existencia. Y una palabra es solamente un pensamiento manifestado. Dios nos tenía en el principio en sus pensamientos. 30. Ahora, y cuando Él hizo a Adán, el primer hombre, era tan perfecto y se parecía a Dios. Dios, el gran Espíritu Santo, dando vueltas sobre la tierra. Y él, las aves salieron, quizás y los animales, diferentes cosas, y venían más en la forma de él que estaba dando vuelta, hasta que finalmente llegó a una especie exactamente como el que estaba dando vuelta, Dios. Dios era, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Luego, cuando él lo puso en este gran jardín, como Miguel Ángel ha puesto la obra de su vida, y todos los grandes escultores, Dios puso su obra en el jardín de Edén, le hizo una ayuda idónea, qué satisfacción completa que fue para Dios, hasta que él descansó y estaba tranquilo. Su obra fue completada, luego sigue la historia triste del enemigo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificada Obra Maestra de Dios. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Identificada Obra Maestra de Dios. Párrafo 31. Ahora, tomen en cuenta, esta es una cosa que quiero que tengan en mente, que Dios dio a este hombre una protección. Él se la dio. Él lo fortificó adentro de su palabra, porque Él les dijo que podrían hacer lo que no podrían hacer. Y esta es la misma base sobre lo cual nosotros estamos sentados hoy. Lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. No importa lo buenos que somos, lo tanto que vamos a la iglesia a hacer esto. Tenemos que nacer de nuevo, ¿ve? Tiene que ser. Y Dios le dio a Adán lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Él lo colocó detrás de su palabra. Y luego entró el enemigo por el engaño y gateó por las paredes de la palabra de Dios, porque la puerta fue abierta para él y él dañó a esta imagen, al pecado. Esta es una de las historias más tristes. A pesar de que el hombre que fue hecho a la imagen de su creador y le fue dada una pared detrás de la cual podía quedarse, que esta palabra nunca podía fallar. Eso es la esperanza del cristiano. Es su escudo, es su armadura, es su roca hoy. Es quedarse detrás de la palabra, cada creyente. Ahora, usted nunca debe de salir de detrás de esto. Cuando lo hace, usted está abriendo la puerta al enemigo. Cuando ellos dicen, oh, bueno, tú puedes hacer un poquito de esto y un poquito de aquello. Dios quiere que usted se separe de todo lo que es llamado pecado, completamente apartado para Él y solamente para Él. Él tiene un propósito para su vida, cada individuo, que nadie más sobre la faz de la tierra puede tomar su lugar. Dios tiene algo para usted.
Usted está hecho así. Usted fue hecho así por un propósito. Dios es soberano en su obra, hasta que Él, cosas diferentes, somos diferentes el uno del otro. 33. Nos damos cuenta en las vidas de los animales. Nos enteramos en las vidas de los animales que hay un animal. Dios lo hizo una bestia de carga, como el caballo, y él tiene que trabajar. Y la vaca es un sacrificio, pero él, el león y el tigre vagan en el bosque sin ningún trabajo ni nada. Él hizo un gran animal como un elefante y luego hizo un chiquitito como un ratón. Ahora, ¿quién es para decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Él lo hace de su propia manera. Amén. Y Él hace las montañas, Él hace los desiertos, Él hace los mares, Él hace las llanuras, Él hace un tipo de árbol de madera dura, palma, y así, Él lo hace. Él hace a los hombres diferentes. Él nos da a cada uno un lugar diferente. Y una palma nunca puede ser un árbol de nuez dura. Un árbol de nuez dura nunca puede ser una palma. Nadie puede tomar su lugar. Y usted no debería intentar tomar el lugar de otro, porque usted es un individuo, a Dios. Y Dios tiene un propósito para usted. Él lo hizo así. Usted dice, ¿por qué Él lo hizo? Él es soberano, amén. Él tiene una razón por la cual es así, amén. Pero nos enteramos que todos somos guardados por la palabra. Amén. Párrafo 34. En el cielo vemos a los cuerpos celestes. La Biblia dice que aún una estrella es diferente de la otra. Hay Sirius y las diferentes. Y Marte y Júpiter, todos los diferentes, son diferentes el uno del otro. El sol es diferente de la luna y la luna de las estrellas. Y hay ángeles, como hay serafines y querubines, y ángeles y gran ángeles en grados. Y hasta en el nuevo mundo que viene, los reyes de la tierra traen su honor detrás de la ciudad. Siempre seremos así. Porque Dios no es una tienda departamental. Él es un Dios de variedad. Él hace uno de una manera y otro de otra manera. Pero debemos servirle a Él en la manera que Dios nos hizo y estar contentos y quedarnos detrás de su palabra. Y así es como lo hizo Dios. Pero cuando nos enteramos que el enemigo se pasó por esta palabra a esta, la obra de Dios, Él lo estropeó. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo ahora. Él está metiéndose por esta obra, el enemigo, intentando hacernos un consejo mundial de iglesias. Y el hombre, vaya, los hombres ni siquiera pueden ponerse de acuerdo el uno con el otro. ¿Cómo vamos a hacer que todo el mundo esté de acuerdo con un hombre? Y tan pronto como usted hace esto, tenemos uno con quien debemos estar en armonía. Este es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios, y siempre será Dios, porque Dios está dentro del Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en la persona del Hijo de Dios. 36. Ahora, nos enteramos que después de que Él encontró este gran daño, parecía, si hubiera sido usted y yo y hubiéramos puesto todo aquel tiempo y esfuerzo, hubiéramos tumbado la cosa y solamente dejarlo ir. Pero Dios no. Él no iba a permitir que su obra se arruinara. Esto es el amor de Dios.
No me sorprende que el poeta dijo: si podríamos llenar el océano de tinta, y si los cielos fueron hechos de pergamino, si cada tallo en la tierra fuera una canilla, y cada hombre entrenado como escribano para escribir el amor de Dios en los cielos, secaría al océano. Tampoco el manuscrito podría contenerlo todo, aunque alcanzara de cielo a cielo. 37. Vea el amor de Dios. Después de que el hombre se había caído y deliberadamente abrió la puerta al enemigo y entró y lo dañó y puso la muerte dentro de él, todavía Dios no iba a permitir que fuera derrotado. Amén. Él se bajó y empezó de nuevo. Él iba a hacer a este hombre otra vez. Él puso a Adán en un pacto. Haz esto y no aquello. Esto y no aquello. No lo toques. No lo trates. No lo pruebes. Pero nos enteramos. Cuando él empezó otra vez, él empezó con Abraham. Y en Abraham, él lo empezó en un pacto incondicional. No fue, si tú haces, yo sí, ya lo he hecho y yo te he bendecido, tú y tu semilla, y así después de ti. Fue un pacto incondicional. Él empezó con Abraham, tu ejecución otra vez, y ahora con su pacto incondicional. Luego, cuando nos enteramos, él basó en Abraham y lo dio el pacto incondicional con la promesa. 38. Luego él vino a los patriarcas. Seguimos en el Antiguo Testamento mientras seguimos. Aquí desplegó el fundamento de su obra. Ahora tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, José, los cuatro patriarcas. Ahora, Abraham representó la obra de fe. Fe, porque Abraham era una fe. Él tenía la gran fe, porque tampoco dudó por incredulidad. Cuando nosotros diríamos, todo le fue mal y todo estaba en su contra, él todavía se aferró a Dios. Luego tenemos a Isaac, cual fue un hijo amado, quien representó el amor, porque Abraham, siendo un tipo de Dios, como Isaac fue ofrecido, Génesis 22, nos enteramos que él cargó la leña por la colina y todo interpretó a Cristo, lo profetizó. Y luego vino el carnero y fue ofrecido en su lugar. Ahora, eso fue fe, amor. Y Jacob, lo cual significa suplantador, y eso es un engañador. Y reconocemos que la vida de Jacob realmente representó la gracia, porque fue la gracia de Dios todo el tiempo con Jacob. 39. Luego vino José. No hay nada en contra de José. Él era el perfeccionado, el profeta de Dios que salió de entre sus hermanos y odiado sin causa y fue vendido. Y en cada manera su vida profetizó la vida de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como José fue odiado por sus hermanos, tirado en una zanja, supuestamente muerto, sacado, exaltado a la mano derecha del faraón. Y cuando él dejó al trono, sonaron las trompetas. ¿Saben? Cada uno tenía que arrodillarse a José. 40. Nos enteramos que Jesús fue vendido por casi el mismo precio que José. Fue levantado desde el hoyo y ascendió al cielo. Se sentó en la mano derecha de Dios. Y cuando él se baja de este lugar, la trompeta sonará y se doblará cada rodilla y cada lengua confesará a él la perfección. Eso fue la fe, el amor, la gracia y la perfección. Amén. Luego vino el trabajo del cuerpo.
de esta gran escultura. Él hizo el trabajo del cuerpo de los profetas. Los profetas fueron el trabajo del cuerpo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos. Mensaje: identificada obra maestra de Dios. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 47. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos y grandiosos mensajes. Identificada obra maestra de Dios del año 64-1205. Párrafo 41. Después, finalmente, vino la cabeza de este gran cuerpo, lo cual fue Cristo mismo. Todos los profetas habían hablado todo el camino del jardín de Edén. Desde el mismo tiempo cuando él empezó, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y nos enteramos que lo que él empezó allí y vino por los patriarcas hasta los profetas y salió de allí, una vez más vio su propio reflejo. Cuando un hombre nació en la tierra del vientre de una mujer, esto fue la obra maestra de Dios. Fue el Hijo de Dios, Jesucristo, la razón por la cual él era, porque él era perfectamente la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, vemos reflejado en él una obra maestra perfecta. Él era tan perfecto como Dios hasta que él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Aunque yo, no me pueden creer, crean las obras, porque testifican a ustedes quién soy. Me gusta esto. Ven, él dijo, si no me creen en mí, ellos dijeron, eres un hombre haciéndote igual a Dios. Él dijo, si no pueden creerme a mí, crean las obras que yo hago. Y si no hago las obras de él, del que me envió, entonces no tienen derecho a creerme. Párrafo 42. Así cada cristiano hoy debería tener este mismo testimonio. Si en esta palabra prometida de Dios, si nuestras vidas no califican igualan exactamente con lo que dijo la palabra, entonces no tenemos ningún derecho llamarnos cristianos, sino hemos nacido de nuevo. Jesús dijo en Marcos 16, y esas señales seguirán a los que creen. Ven, no podrían ser que lo hagan. Deberían hacerlo. Probablemente lo harán. Eso es el escultor que nos hizo. Eso es la iglesia que está formada. Eso es el cuerpo de Cristo. Párrafo 43. Ahora, encontramos que eso lo reflejó perfectamente a él. El escultor ahora tenía la palabra replicada en la obra maestra otra vez, llamado su hijo Dios, Emmanuel. Solo piensen que una persona tan rendida hasta que Dios se identificó allí en este cuerpo y él se hizo, él y Dios llegaron a ser uno. Yo y el Padre uno somos, mi Padre mora en mí. Yo hago siempre lo que le agrada, tremendo. ¿Qué tal si un cristiano hoy podría tener semejante testimonio? Usted sería una obra maestra justo aquí en Yuma, en la calle. Si usted lava ropa allí a través de la tina, todavía sería una obra maestra para Dios. Cuando usted puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Dios, y todo el mundo puede ver la obra de Jesucristo reflejada en usted. Párrafo 44. Se dice que una vez el oro antiguo, antes de que tuviera el fundidor, él antes tomaban el oro y lo golpeaban. El golpeador lo hacía. Los indios en los días antiguos, cuando Arizona estaba en su juventud, ellos golpeaban el oro hasta que el golpeador
podía ver su propio reflejo en el oro. Lo golpeaban hasta sacar toda la pirita de hierro, la escoria y la tierra de él, hasta que el golpeador podía ver su propio reflejo como en un espejo golpeando. Ahora, eso es lo que hace el Evangelio. A mucha gente no le gusta estar volteado y golpeado. Bueno, lo que la iglesia necesita en esta noche es un buen golpe del Espíritu Santo, al estilo antiguo, hasta sacar todo el mundo y las cosas del mundo. Esto es lo que el Pentecostés necesita en esta noche. Esto es lo que esto es lo que nuestros movimientos necesitan en esta noche. Es un buen golpe del Espíritu Santo al estilo antiguo que voltee el oro y hasta sacar todo el mundo de nosotros y Jesucristo se refleje. Párrafo 45. Déjenme tener este puño de gente aquí en esta noche, considerando completamente el Cristo y sus vidas. Yo puedo hacer más con este puñado, Dios puede hacer más, mejor dicho, con este puñado de personas aquí, de lo que uno podría hacer con todo el Consejo Mundial de Iglesia hacia el reino de Dios. Un hombre completamente rendido en sus manos, esto es todo lo que necesita Dios. Pero ve, no queremos estar quietos y dejar que Él golpee este lado, aquel lado, sacar esto, sacar aquello, sacar esta idea y aquello, y dejar que Jesucristo sea reflejado en nosotros. Vemos demasiadas películas, tenemos demasiadas televisores, tenemos demasiadas otras diversiones mundanas, hasta que la iglesia ha perdido su sabor por la gente. Es porque el Espíritu Santo se va y luego diferente entra. Así es, amigos. Párrafo 46. Escucho los testimonios, los pentecostales antiguos, como tenían cultos de oración toda la noche. Nuestros padres y madres hace 40, 50 años oraban toda la noche. La gente los odiaba en las calles y pensamos hoy, si todos no nos dan palmaditas en el hombro, pues hay algo mal en nosotros. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Él fue despreciado y rechazado por los hermanos, y nosotros somos su imagen. Amén. Lo que nosotros necesitamos hoy son unos verdaderos, genuinos cultos de oración, una limpieza todo, desde el púlpito hasta el portero, que toda la casa sea limpiada por Dios, golpeada, reflejar la imagen del golpeador, el evangelio predicado en el poder de la resurrección de Cristo. Así es. Párrafo 47 para terminar. Este evangelio social que tenemos, y darle palmaditas y al hombro de este, y hacerlo a este un diácono y aquel un presbítero o algo así, todo político, fue esto exactamente lo que pasó en Nicea, Roma. Queremos alejarnos de estas cosas metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales y todo. Debemos alejarnos de esto. La política no pertenece en la iglesia. El Espíritu Santo debería tomar control de la iglesia, no un voto político de quién es quién. Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores. Ningún hombre los puso allí con un voto. Dios lo puso allí por un llamado del Espíritu Santo. Cultos de oración, la imposición de manos y el que da delante de él. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 46. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Identificada Obra Maestra de Dios, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 48, dice: pero hoy nosotros hemos socializado nuestra religión a un lugar hasta que casi es como la política en sí mismo, que lo jugamos en todas nuestras denominaciones. Ninguno puede señalar a otro, todos somos culpables. Allí adentro se puede encontrar a unos hombres genuinos y mujeres genuinas, pero el problema
de lo que yo estoy pensando. Somos demasiado en la minoridad, la gente genuina que quiere creer y quiere el poder de Dios. Hay demasiados que son traídos solamente por un acto social. Bueno, este es un buen hombre, es una buena persona. Tenemos buenas iglesias, construimos buenas iglesias y mejores iglesias de las que antes teníamos. Esto está bien, no hay nada en contra de eso. A mí me gusta ver que la iglesia prospere, pero hermano, prefiero ver que prospere en el poder del Señor que prosperar en las cosas del mundo. Regresen otra vez al Evangelio, regresen otra vez al poder de Dios, regresen otra vez a Pentecostés, como era el original. Pero ven, el problema es que no queremos aceptar a los golpes. Parágrafo 49. Uno puede decir algo de una cosa y algo inmoral que está haciendo la iglesia o alguna cosa social y justo en este momento lo rechazan y le cierran las puertas. Usted no puede entrar, ve, porque tiene una junta y lo dejan afuera. No lo quieren a usted ya más. Dicen, tú eres loco, has perdido la mente, pero mientras sea así, dice el Señor, no me importa lo que dice cualquier persona. Se necesita el poder de Cristo para cambiar a un hombre. Se necesita el poder de Cristo para guardar a un hombre. 50. Y como Jesús dijo una vez, considerad los lirios. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón en toda su gloria fue una vista magnífica. No hay duda, él era una cosa grande para el mundo y un gran hombre. Y un gran hombre delante de Dios. Pero la vestidura de Salomón no tenía vida. Fue en pedazo de tela, probablemente quitado de la espalda de una oveja. Pero el lirio tenía vida. Lo que necesitamos hoy es la vida de Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que purifica, no lo que afuera, un cuello puesto al revés o un título de psicología o algo. Se necesita el poder del Cristo resucitado para hacernos lo que deberíamos ser. Dios no tiene ningún otro plan más que dejar al Espíritu Santo que mande y reine en la iglesia. Párrafo 51. Oh Dios, Él era tanto en la imagen de Dios hasta que Él y Dios se hicieron uno. Mi Padre y yo uno somos. Oh, qué cosa, qué manera de vivir fue para que Dios viviera tanto en Él, que toda su vida fue envuelta en Dios. No me sorprende que fue una obra maestra. Satanás vino a Él. Cada vez que Dios pensaba que tenía una obra maestra, Satanás entró. Entró en Moisés y él quebró los mandamientos. Pero cuando llegó a esta obra maestra, era el escogimiento de Dios mismo. Amén. Él lo había preordenado. No le sirvió para nada. Él se mantuvo fiel con Dios. Cuando Dios le vio y vio que fue tentado 40 días en el desierto, como Moisés, claro, todos estos hombres apuntaron a él. La ley fue rota, pero cuando él vino, Satanás, el gran tentador, e intentó tentarlo, se enteró que no encontró a Moisés allí. No, señor. Se pegó contra un voltaje de 5.000 voltios que quemaron sus alas cuando se enfrentó a este. 52. Escrito está. Él dijo, ven. Adán cayó. Pero Jesús, el segundo Adán, esta obra maestra que vino como el Redentor, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí él tenía una obra maestra. Sí, señor. Él dijo otra cosa. Él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás. Allí estaba una obra maestra. ¿Qué hizo él? No dijo, yo le diré a mi iglesia, haré que los presbíteros hagan esto y aquello, el obispo hará tal y tal. Él dijo, escrito está. Eso es lo que puso a su primer Adán allá atrás y él se cayó y Satanás lo dañó. Pero él no podía dañar a este, no importa qué hizo, tanto que él. Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, todo le doy, todo a él oíd. Eran uno. Ellos eran uno solo. Dios vivía en él, haciéndole
Dios, Emmanuel, en la tierra. Él era un cordero perfecto. Oh, la obra maestra perfecta de redención. Agradó a Dios. Entonces, igual como a Miguel Ángel, él fue tan inspirado con su vida, encontramos en... Yo tengo escrituras anotadas aquí, Marcos 9:7, si quieren leerlo. Cuando es el monte de transfiguración. Cuando él estaba allí arriba en el monte de transfiguración, nos enteramos que allí apareció Moisés y allí apareció Elías. Y luego, la primera cosa que usted sabe, el apóstol Pedro se inspiró tanto hasta que él dijo, construyamos tres tabernáculos de aquí. Vamos a hacer tres organizaciones de esto. Haremos tres denominaciones, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Mientras él hablaba, vino una voz de la nube y dijo, este es mi hijo amado. Él me agradó tanto. Él me agrada tanto. Le voy a herir para ustedes. A él oír, él va a hablar. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él era un cordero, el cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Nunca hubo nadie que vivió con él. Nunca ha habido alguien desde entonces que vivió como él. Él era la obra maestra perfecta que cuadró exactamente con la palabra de Dios. Párrafo 54 por último. Dios en el principio dio su palabra. Una porción para esta parte del tiempo, para aquella parte, para aquella parte. Allí es donde los hombres son tan engañados y confundidos hoy. Están intentando construir sobre algo que pasó hace 40, 50 años. Nosotros somos. Esto fue dado para aquella edad. ¿Qué le hubiera servido a Moisés venir con el mensaje de Noé? ¿Qué le hubiera servido a Moisés venir con el mensaje de Noé? ¿Qué le hubiera servido a Jesús venir con el mensaje de Moisés? Ven. ¿Y qué le hubiera servido a Wesley venir con el mensaje de Lutero? ¿Qué les hubiera servido a los pentecostales venir con el mensaje de Wesley? ¿Ven lo que quiero decir? La congregación dice amén. Todo está escrito aquí en la Biblia y tenemos que saber el día y la hora y lo que es para nosotros. Y allí es donde fallamos hoy. Estamos leyendo de todo menos la Biblia. Menos de la Biblia, perdón. Este es el día en que deberíamos estar viviendo. Este es el día en el cual Dios nos ha puesto. Veamos en la palabra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Identificada Obra Maestra de Dios, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 55 al 61. Dios le bendiga, hermanas. Continuamos con el mensaje Identificada Obra Maestra de Dios. Párrafo 55. Así es como fracasaron para ver a Jesús, estos fariseos, saduceos, herodianos. Las varias organizaciones de aquel día lo tenían tan arreglado, tan perfectamente que no había una manera de escapar. Ellos pensaban, pero cuando él vino, él absolutamente, él era diferente de lo que todos ellos pensaban. Él era un niño pequeño y humilde que nació en un pesebre, se suponía que era un niño ilegítimo y todas esas cosas así. Pero aún él vino exactamente como las escrituras dijeron que él vendría. Y ellos estaban acostumbrados a lo que dijo Moisés, y Moisés habló de él. Él dijo, bueno, si conocieran a Moisés, me hubieran conocido a mí. Moisés habló de mí y todavía no podían verlo. Tan torcidos en sus tradiciones hasta que no podían verlo. Pero ve, él no vino para reflejar aquellas organizaciones de aquel día. Él no vino para reflejar la religión sectariana. 56. Él vino para reflejar al Padre y el Padre era la palabra. Amén. Ahora me siento muy religioso. Él vino para reflejar la palabra del Padre. Dios dijo que él estaría allí y allí estaba la perfecta obra maestra del gran trabajo de Dios. Oh, qué cosa. Él era el reflejo perfecto de él. Él reflejaba todo lo que Dios y había dicho. Él reflejaba lo que Adán dijo que sobre él. Él reflejaba todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los patriarcas, todo lo que él dijo. Él era la plenitud de la palabra. Todos los tipos se cumplieron en él.
Sí, él se hizo Jehová del Nuevo Testamento. Él era Jehová del Antiguo Testamento. La palabra en aquel entonces, lo cual era la columna de fuego, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jehová del Antiguo Testamento se hizo Jesús del Nuevo Testamento. Él era un reflejo perfecto de Dios. Oh, si la iglesia aún pudiera reflejar aquella primera iglesia cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, si el cristiano hoy pudiera reflejar, somos un grupo híbrido comparado a lo que ellos eran. 57. Y yo pasé mientras venía hoy y estaba viendo, viniendo aquí, pasando por esta pequeña casa grande o alguno de estos lugarcitos por aquí. Me di cuenta que había una granja de algodón diferente a la alfalfa. Ellos tenían que tener molido de vientos para bombear el agua, para mantenerlo en marcha, porque no pertenecía allí. Claro que no, pero mire, mire al viejo cactus. Podría ser que no llueva por 5 años y este vivirá. Y si usted no pone agua en este otro por unos días, se morirá. ¿Ve? No es el original. 58. Así que, como somos nosotros, no tienen que tratar como unos bebés y hacernos alguien importante en la iglesia y que nos den palmaditas y nos llamen esto o aquello. Bueno, estos primeros cristianos eran rústicos. A ellos no les importaba quién les daba palmadita en la espalda. Ellos reflejaban a Jesucristo tanto hasta que ellos decían que consideraban que ellos eran ignorantes sin educación. Ellos no fueron a la preparatoria y ellos no tenían títulos de la universidad, pero sabían que habían estado con Jesús. Eso es lo que necesitaban. Eso es lo que necesitan los cristianos de hoy, saber que han estado con Jesús. Hay algo de usted que es diferente. Yo sé que no es. Es algo impopular decir, pero no estamos buscando la popularidad. Los cristianos no están buscando algo difícil. 59. Una hermana anciana de mi iglesia hace años se paraba y cantaba el canto. Debería yo ser llevado al cielo en un fácil lecho de rosas, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, debo pelear si debo reinar. Usted piensa en lo que haría si estuviera aquí y todo estaba en contra de Jesucristo. Si usted tuviera que vivir en sus días, usted está viviendo allí. Hermano, hermana, así es. Él sigue siendo la palabra. Mire cómo lo están pisoteando hoy. Miren cómo intentan organizarlo y unirlo y todo así con el mundo. Sé diferente. Toma su lugar con Jesucristo y su palabra. No deje que nada estorbe esto. Quédese con ello. 60. Como el chino que lavaba ropa, que venía aquí en Arizona y California hace años. Él no podía escribir ni una palabra del inglés. Apenas lo sabía. Uno llevaba su ropa a él. ¿Sabe lo que hacía? Él tenía unos pedazos de papel, nada escrito en ellos. Y solamente partía ese pedazo de papel y le daba a usted una pieza. Cuando usted volvía, esa pieza de papel tenía que igualársela con su pieza o usted no recibiría su ropa. Así es mucho mejor. Uno puede copiar un nombre, pero no lo va a engañar allí porque esta pieza de papel tiene que igualarse exactamente con la suya. 61. Así es como Dios hizo su pacto también. Nuestra experiencia no es para igualarse con algún credo, algún dogma, alguna denominación de la iglesia, pero es para igualarse con la palabra de Dios, Jesucristo. Cuando vemos a Cristo, entonces Cristo nos reclama. Él lo partió en dos en el Calvario. Una parte lo subió para sentarse en su mano derecha, lo cual fue el cuerpo, el espíritu, el vino, enviado aquí de nuevo para hacer una nueva para él. Y esta misma experiencia que estuvo en Cristo tiene que estar en nosotros. Él era absolutamente tan perfecto hasta que él le agradaba al escultor y lo inspiró tanto hasta que le hirió en el Calvario. Oh, qué cosa. Ahora lo vemos como la escritura dijo, la obra maestra de Dios. Lo hemos herido, golpeado y afligido por Dios. Allí está la verdadera obra maestra, como a ángel golpeó al suyo, lo que fue hecho. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite el día de mañana, si nos da un día más, continuaremos a partir de los párrafos 62 de este glorioso mensaje titulado Identificada obra maestra de Dios. Mensaje predicado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1964. Al despedirnos, dando gracias a nuestro Padre Celestial por este alimento glorioso. Señor, muchas gracias, Padre amado, a los hermanos y hermanas que han estado en escena, Señor, compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, Señor. No es que por lo hacemos de sí mismo, sino es algo que hay un abismo que clama a otro abismo, Padre amado. Y más aún, nosotros venimos en escena, Señor, no es que porque papá y mamá se pusieron de acuerdo y venimos. Oh no, Señor, solo tu inteligencia, tu sabiduría nos trajo en escena para una razón, un motivo, Señor. ¿Para qué será? Ahí está la Biblia, identificada nuestros nombres, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Una vez que estos mensajes fue inscrita en papel, traducido, Señor, te damos muchas gracias por aquellos varones quienes hicieron la transcripción de estos escritos, de la voz de nuestro profeta, para que podamos nosotros leer y a este idioma, Padre amado. Cientos de idiomas fueron transcritos por todo el mundo. Ellos supieron dónde poner una coma, un punto. Como dice la Biblia, que ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley. Todo se ha cumplido, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, por conocer estos gloriosos mensajes y recibir así del alimento espiritual, comida especial de águila, Señor. Muchas gracias y cumplir y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos contentos y alegres porque esta palabra es vida eterna, Señor. Estamos pasando peregrinando, no sabemos por qué tiempo, Señor, pero según la Biblia ya no hay más tiempo, Señor. Por eso te pedimos que tengas misericordia cada uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el ángel volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Es el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El
Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, un rey como virgen. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Un reino incomovible. Mas
bendición en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido. Con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más.